Ahora vamos a ir con la tercera parte de este especial. 100.000 suscriptores, vamos a ir con mi setup, vamos a ir con mi room tour, una cosa que muchísimos de vosotros me habíais pedido por los comentarios y por mis redes sociales, así que bueno, os voy a enseñar mi humilde setup gaming, ¿vale? Mi humilde zona de juegos. Espero que os guste, así que vamos ya a ello, chavales. Entrando ya a mi humilde sala de juegos, ¿vale? La calidad de la cámara no es muy buena, porque tengo que estar grabando con la tablet, pero bueno, como veis, esta es mi zona de juegos, ¿vale? Aquí tengo un altavoz bastante grande, al lado de mi PS4, y aquí estaría mi televisión para jugar Fortnite y otro tipo de juegos. Tendríamos aquí una especie de futbolín para jugar con mis amigos. Y aquí está viniendo lo que más teníais ganas de ver, que es mi hermoso setup gaming, ¿vale? Como estáis viendo, no tengo un ordenador torre, sino que tengo un laptop, un portátil, como se diría en España. Y bueno, es un portátil que es AMD, ¿vale? Es muy bueno para editar y me va bastante bien, ¿vale? También tendremos aquí un teclado mecánico, bueno, aparte mi silla gaming, que no la habéis visto. Esta es mi silla gaming, una Skiller, ¿vale? Vale más o menos 99 euros. Y bueno, tenemos aquí este teclado gaming mecánico, ¿vale? Que me lo ha enviado la página Van Gogh junto a este, a esta alfombrilla y a este ratón. Me lo han enviado, ¿vale? Para que haga esta review. Y bueno, por ser el especial 100.000 suscriptores, tendréis un código de descuento de 10% con el código que está en la descripción. Tendréis un descuento de 10% para comprar estas preciosidades. La verdad, están bastante bien, yo las recomiendo, es un teclado mecánico, ¿vale? No le puedo tocar ahora, pero bueno, como veis, es mecánico, ¿vale? Y también este ratón que cambia de luces y esta alfombrilla que va muy bien. Aquí tenemos este micro de Sandberg, también tendréis en la descripción un código para comprarlo, pero no tendréis un descuento, ¿vale? Lo siento porque es que este es mucho más caro, ¿vale? Este está valorado nada más y nada menos que 104 euros. Y es un micrófono que si sois youtubers, el mejor que podéis tener, ¿vale? Es el mejor micrófono que podéis tener. Y bueno, aquí tenemos esta preciosidad que está bastante bien, ¿vale? Es para poner mi móvil y hacerlo de webcam, ¿vale? Viene bastante bien ya que yo cámara no uso ni tampoco me he comprado ninguna webcam, no lo descarto. Pero si soy youtuber, si queréis grabar con vuestro móvil, os recomiendo esto. Además, se le pueden poner plugins de micrófono y focos. Yo como ya tengo de eso, pues no lo pongo. Aquí tenéis mi foco, ¿vale? Es el foco que yo uso. Es un foco pues, bastante barato, está en torno a los 10 euros. Y bueno, aquí tenemos para esto también tendréis un código de descuento que estará en la descripción. Y aquí tenemos unos cascos, ¿vale? No se aprecian mucho por la luz del ordenador, así que los voy a traer para acá. Y aquí tenemos unos cascos, ¿vale? Simples, bastante baratos para la PS4 con micro, perfectos para hacer directos y para hablar con tus amigos. Tendréis código en la descripción para tener un descuento. Y aparte vamos a tener hoy, como estáis viendo ahí, unas cajas y una bolsita que me han enviado mis patrocinadores nuevos, que serían Indeca Gaming y Camisetas de Fútbol /ADH. Me han enviado estas cosas que vamos a hacer un unboxing ahora mismo, así que vamos a hacer el unboxing de estos productos. A ver si os gusta, chavales. Pues ahora mismo no tengo el micro, a lo mejor me podéis oír un poco peor. Pero es que no lo puedo conectar porque tenía un poco lío con la cámara. Pero bueno, quiero hacer este unboxing. Vamos a abrir estas tres cajas más lo que hay ahí. Así que bueno, vamos a pasar a por estos nuevos elementos de mi setup. Vamos a empezar con esto, ¿vale? Que es una funda para el mando de PS4, ¿vale? Es una funda para el mando de PS4, una carcasa. Mejor dicho, una carcasa. Que esta carcasa, pues es dura, ¿vale? Es de material duro. Para que así no se te raye el mando. Así que bueno, vamos a abrirlo, que trae bastante celo. Vamos a abrirla, esta caja, para que lo veáis. Vamos a abrir esto, que es de la marca Sniper, ¿vale? De la marca Deca Gaming. Que bueno, lo tendréis en su página en la descripción. Y como veis, es de muy buena calidad. Madre mía, me está sorprendiendo, la verdad, porque es de muy, muy, muy buena calidad. Es bastante chulo el diseño, creo que ya es hora de cambiar mi funda.
y es de muy, muy, muy buena calidad. Y esto de aquí es desmontable, ¿vale? ¡Hola! Chavales, mola mazo. La verdad, esto está muy chulo. Y entonces esto de aquí se quitaría y se pondría el mando de la PS4. Además, con este logo aquí que está perfecto. Me encanta. Muchísimas gracias a Indeca. Lo tendréis, este producto, como los demás que vamos a abrir, en la descripción. Así que bueno, vamos a darle caña. Vale. Aquí tenemos, vamos a pasar con otra funda. Esta vez es una funda, ¿vale? Es parecido, es de la misma marca. Pero no es una carcasa, sino es una funda, ¿vale? Es un pack de una funda con grips. Así que está bastante bien, es una funda de silicona con grips y protectores. Incluso para limpiar los mandos. Esto para protegerlo el mando y fliparte, ¿vale? Yo como tengo dos mandos, tengo este y tengo otro para jugar cuando juego con mi hermana o con mis amigos en mi casa. Pues viene muy bien para esos partidillos de FIFA, ¿vale? Tiremos los papeles al suelo, ¿vale? Siempre ensuciando la habitación, ¿cómo no? Se me ha quedado en el dedo. Muy bien, vale, abramos esto porque ya tiene muy buena pinta, ¿vale? Y al final voy a tener... Vale, vamos a abrirlo. Abrámoslo a la fuerza porque tiene muy, 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 muy buena pinta y tengo ya muchísimas ganas, ¿vale? Y es un pack que contiene muchas, muchas cosas. Primero saquemos esto, ¿vale? Es una funda muy blandita de silicona, es lo contrario a la otra. ¡Hola! Esto de aquí para las manos viene perfecto, la verdad. Y esto sería para ponerlo, un color bastante chulo, un camuflaje, ¿vale? Para comparar, ¿veis? No son iguales, pero bueno, este lo usaré para mi mando principal y este para el secundario. Tenemos aquí más cosas. Teníamos aquí dos grips, ¿vale? Dos grips con perfecta la cavidad para el dedo. Dos grips para introducirlos en el mando, en los grips, en los joysticks. Son para ponerlos en el joystick, la verdad, de un color naranja que queda todo muy bien. Vale, se me ha caído. Queda todo muy bien, son muy chulos, muy cómodos, muy blanditos. Y esto sería lo que tendría el pack. Aquí tendríamos la protectora, que la vamos a abrir ahora mismo, ¿vale? Tendríamos aquí una toallita para limpiarlo y para protegerlo. Esto es para limpiar el mando. Así que y esto para proteger, esto de aquí que veis, esto aquí transparente. Esto sería para proteger el pad, ¿vale? Esto es para proteger el pad táctil. Y esto de aquí para limpiarlo, así que está bastante bien. También para cuidar los mandos, porque cuando se rompen, la verdad, molesta bastante. Y bastante contento últimamente, bastante contento con estos productos. Están bastante bien, dejémoslos aquí abajo. Y bastante bien, vamos a ir ahora mismo con estos cascos también que me han enviado Indeca Gaming. Unos cascos bastante tochos que vamos a abrir en un segundo, ¿vale? Son unos Ryzen Stereo Gaming Headset. Los tendréis también en la descripción por si queréis comprarlos, que yo os animo a comprarlos porque os lo digo en serio, que son bastante buenos. Me dejaron elegir qué productos quería y estos han sido los primeros sin pensarlo, la verdad. Hay muy buenas reviews por ahí. Vale, vamos a abrirlo con cuidado. No vaya a ser que se nos rompa la caja. Y a ver. Esto vamos a abrirlo. Que tienen muy buena pinta. Vale, ostras, chaval. Ostras, chaval. Son súper cómodos. Son súper cómodos, chaval. Vale. Como veis, esta es la caja. La dejaremos, como todo, ahí abajo. Y bueno, vienen muy bien protegidos, ya que, bueno, han hecho un gran viaje. Y madre mía, chavales, se conectan al mando, ¿vale? Vale, pues como veis, son bastante cómodos, son muy, muy flexibles. Y aquí tienen el micro, ¿vale? Tienen aquí para regular el volumen, para encenderlos o apagarlos y para conectarlos a cualquier dispositivo. Esto se puede conectar al mando de la Play, a la Nintendo Switch, incluso al ordenador. Así que están bastante, bastante bien. Y como veis, son bastante cómodos y además... Esto son muy, 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 son de muy buena calidad. Así que esto para jugar al Fortnite, para saber dónde están los enemigos, viene bastante bien. Os lo recomiendo bastante comprar. Ya sabéis, el enlace para comprarlo estará en la descripción. Es de Indeca Gaming. Una página bastante, bastante buena para comprar periféricos gaming y tal. Así que chicos,
Es un cable bastante largo, además, si tenéis el ordenador bastante lejos de donde jugáis o cualquier cosa así, lo tendréis todo conectado simplemente por este conector. Están bastante bien, la verdad, muy 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 buena calidad. Y vamos a pasar ahora con el último producto que me han enviado. La página de camisetas de fútbol barra baja ADH me las han enviado aquí, ¿vale? Y es la camiseta del Chelsea, ¿vale? Una camiseta que yo quería. No es mi club favorito, es decir, el club que yo apoyo, pero es un club que me gusta bastante. Y me han enviado esta maravillosa camiseta, ¿vale? Además, esta camiseta, si vivéis, solo la pueden entregar a mano, así que si vivís cerca de Madrid, cerca de un pueblo llamado Alcalá de Henares, ahí es donde te lo dan a mano. Y bueno, está cerca de Madrid, así que si sois de allí, os lo recomiendo comprar, como veis, con mi nombre incluso. Aquí, como veis, Rubikai 20. Y me han enviado esta maravillosa camiseta, que es la de la temporada que viene del Chelsea, ¿vale? Me voy a poner de pie para que lo veáis mejor. Y esta sería la camiseta del Chelsea, que está bastante guapa. Además, con la etiqueta y todo, o sea, como veis, es original. Y además la tendréis por un precio de 25 euros. A mí, pues bueno, me la han dado para que haga esta promoción, para que lo veáis, que está muy bien. Es que lo digo de corazón, es que está. Es el tejido real, incluso. Y está todo muy bien, pero además de esto, podéis poner el nombre que queráis, como yo me he puesto Rubikai 20, pues porque me apetecía. Y además de esto, me han enviado, además de esto, chavales, me han enviado el pantalón, ¿vale? Me han enviado el pantalón con el número incluso, el pantalón con el número de el 20, ¿vale? El que yo me he puesto, el número 20. Como veis, aquí está el número 20 y el escudo del Chelsea, los pantalones azules con el símbolo de Nike. Están bastante bien. Me encantan a mí esta camiseta y estos pantalones. Además, ya sabéis, todo lo que he enseñado en el setup estará en la descripción si queréis comprarlo. Algunas cosas con código de descuento, otras con no. Así que espero que os haya gustado este vídeo, este especial. 100.000 suscriptores. Vamos a por más, chavales. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chavales.